È giusto fare fuori una vita umana per risolvere un problema? È giusto affittare un sicario per risolvere un problema? Non si può, non è giusto. People are going to have abortion. The problem is, it's going to always be unsafe, inaccessible for those people who have lesser means. But why you all want to control our bodies, I will never, ever know. Dieron cita a manifestantes a favor y en contra del aborto. Hubo quienes defendieron el derecho a la vida. Dañino la ley que esperemos que no salga por muchos motivos. Van a haber más abortos todavía. Ahí están los responsables de cada muerte. Aproximadamente 500.000 abortos ilegales se realizan en el país cada año. Si una madre llega al punto de matar a su hijo, ¿qué impide que yo te mate a vos o que vos me mates a mí? El lunes murió en un hospital de Buenos Aires una mujer de 34 años que había tratado de realizar un aborto casero con perejil. Madre de un niño de 2 años. Pero nena, ¿qué tú haces? Nada, buscando un lápiz. ¿Estás ciega? Están ahí. ¿Pero qué tú haces? ¡No se te han presentado! Ay, ¿qué te pasa? Dios mío. Solo te pongo a ti. Ay, ¿sabes qué? Tal vez mami me lo puede explicar qué es. ¡Mami! ¡Mami! Isabel tenía esta cajita y se puso como loca cuando la abrí. ¡Cállate la boca! ¿Qué tal? Mía. Salta de mi cuarto. Ok. Ay, no. Si quieres que me vaya, me tienes que prestar algo. ¿Qué te tengo que prestar? Tu maquillaje. Cógelo y vete, de verdad. Y mira, recógeme eso que lo tumbaste. No.
o abortan. Hello. Hello. ¿Ya lo hiciste? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¿Qué tú crees que pasó? Pero tranquilízate. Javier, no me puedo tranquilizar. Isabel, dime qué pasó. Salió positiva. ¿Pero estás segura que salió positiva? Claro que estoy segura que es positiva. O sea, tenemos 17 años, Javier. Nosotros no podemos ser padres todavía. Nosotros no estamos preparados para eso. Isabel, escúchame, tranquilízate. ¿Cómo que me tranquilices? Yo te estoy diciendo que estoy embarazada y tú me estás diciendo que me tranquilices. ¿En serio? ¡Sí, lo sé! Te escuché perfectamente. Pero de verdad, no podemos estar peleando. Ya entendí, Dios mío. Somos muy jóvenes para ser padres. Lo sé. Pues dime algo. No te puedo hablar ahora, te llamo después. Ya sé lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a resolver? Lo va a abortar y ya. ¿Abortar? Sí, tú mismo lo dijiste. Somos muy jóvenes para ser padres. No tenemos trabajo, ni dinero, nada. Nuestros padres, nuestra familia, nuestros amigos, ¿qué ellos van a pensar? Javier, hablamos después. Isabel, ¿vas a comer? ¡Ay, voy! En otras informaciones, ayer 22 de septiembre, el gobernador de Puerto Rico, Gustavo Allende, firmó la ley 151. Esta prohíbe la práctica del aborto en el país, incluso en casos de violación e incesto. Cualquier doctor que realice un aborto será condenado a 99 años de prisión. La única excepción sería si la vida de la madre corre peligro. ¿Y por qué no apaga? ¿No ves que lo estoy viendo? Pero me interesa escuchar lo que están diciendo. Pues debería estar pendiente con las cosas que pasan en este país. ¿Escucharon las noticias? No, ¿qué dijeron? Pues que finalmente se aprobó una ley que ilegaliza el aborto. Ay, Dios mío. Es lo mejor que han hecho. ¿Qué le estaríamos enseñando a los jóvenes de hoy día? Que si no quieren tener el bebé, ve, abórtalo y ya, problema resuelto. No, Dios encontraría eso muy injusto para ese pobre bebé. Bendito tan pequeñito, sin nadie que lo defienda. ¿Y si la viuda? ¿También tiene que tenerlo? ¿Quién decide ahí? Vida es vida, no importa cómo haya sido creada. Abortarlo sería como asesinarlo y eso es un pecado imperdonable. Ay, bendito, no puedo creerlo. ¿Tú crees que cuando una mujer va a abortar, va feliz? ¿Y por qué no va feliz? ¿Ah? Dime por qué. Porque ella sabe que lo que va a terminar con la vida de lo que lleva en su vientre, por eso es que no va feliz. ¿Quién? Que te vayas a comer a la cocina. Mira, acaban de ilegalizar el aborto. Cuando una mujer decide abortar, se siente acorralada. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a ir a un centro de esos clandestinos o utilizar métodos caseros? Mami, por favor. Pero déjame terminar, caramba. Eso es una decisión de la mujer. Eso le afecta a su salud. ¿Podemos cambiar el tema, por favor? Pero una mujer puede estar los 9 meses,
cargando el hijo y si lo quiere abortar, ¿tú te crees que lo va a querer cuando para? Pues es su deber como madre descuidar a ese hijo. Nadie mandó a tenerlo. Además, existen muchos métodos anticonceptivos. Y si no desea cuidar de él, pues que entonces lo dé en adopción. Exacto. Pero si ella tiene pareja, también tiene que tomar en consideración, ¿verdad?, que es injusto si él quiere tener ese niño, que lo regalen o lo maten. Dios crea todo con un propósito. Y si él quiere tener ese hijo, ella tiene que entender que él también tiene derecho a decidir sobre eso. ¿Estás loco? Si él no cargó a ese bebé los 9 meses, ni lo va a parir. A mí. Pero, mira, Aika, dime tú. ¿Quién decide? ¿La mujer porque es su propio cuerpo? ¿El hombre o la sociedad? Dígame ustedes. Mami, ya basta. Todos debemos dejar que las cosas pasen naturalmente. Al final del día, ese que está allá arriba es el que nos va a dirigir. También el tema ya lo entienden. ¿Y sabe todo bien? No, ya cansa. O sea, no me escuchan. Que paren el tema ya. No pueden hablar de algo que aporta mi vida. ¿Y a dónde tú te crees que vas? A mi cuarto. Vuelve acá y recoge tu plato. Recuerda que aquí hay responsabilidades. No sé qué hacer. ¿Le hago caso a Javier? Tal vez él tenga la razón, pero... Lo va a abortar y ya. ¿Y si decido acabar con este embarazo? ¿Me voy a arrepentir de terminar con la vida de mi bebé? Vida es vida, no importa cómo haya sido creada. Abortarlo sería como asesinarlo y eso es un pecado imperdonable. ¿A quién escucho? ¿A quién le hago caso? ¿Y si decido tenerlo? Pues es su deber como madre de cuidar a ese hijo. Nadie la mandó a tenerlo. ¿Quién decide? ¿La mujer porque es su propio cuerpo? ¿El hombre o la sociedad? Díganme ustedes. ¿Cómo decido? ¿Qué pensarán mis padres si le digo la verdad? ¿Qué pensará la sociedad? Dios, realmente, ¿quién decide? Isabel. ¿Qué pasó? Que bajé a comer. Voy ahora. Avanza, que mami te está llamando desde hace rato. Está bien. Bajo ahora. Avanza. Dile a mami que voy al baño primero. Ok, dale. Puedo soñar que existe.